de matrimonio. Ese animal, porque no lo puedo llamar ya más por su nombre, se la llevó de 14 años. ¿Y qué edad tiene él? Él tiene 45. ¿La niña hija de él? La bebé que ya tuvieron, sí, hija de él, tiene 2 añitos. ¿Qué tiempo duró el matrimonio, doña? Coño, desde los 13 años hasta un año que se dejaron, ¿me entiendes? Por tanta agresividad que él tenía con ella, la amenazaba escondido y hacía cosas escondido que ella no me decía. Con la familia, que no esperen que nosotros vamos a tomar represalia contra ellos, porque Dios es el que hace justicia y Dios es el que sabe lo que vas a hacer. 13 años. Desde los 13 años, ellos estaban casados. Ellos estaban casados. Amigas y amigos televidentes, estuvieron casados. Él tiene 45 años, él puede ser su papá. Y lo más grave del caso es que él tenía tiempo ya amenazándola de muerte, diciéndole que si se enteraba que estaba con otro hombre, la iba a matar. Amigas y amigos, pero ¿por qué no se tomaron las medidas de precaución? ¿Por qué ella no fue donde las autoridades? Pero además, ¿dónde estaba la mamá que se casó la niña a los 13 años? ¿Dónde estaban los parientes de ella a los 13 años? ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestros jóvenes a los 13 años? Hay que volver a los tiempos de antes. Hay que retroceder en el tiempo. Y aunque se pueda ver que uno está actuando quizás de una forma o piense de una forma muy anticuada, antes se respetaban a los papás. Antes se respetaba a la familia. Sí, el respeto existía. Se le tenía miedo a los padres y eso era bueno. Porque quizás cuando le tienes miedo a los padres, te limitas a hacer cualquier cosa. Y lo piensas antes de. Hay que volver a criar los hijos como nos criaron a nosotros. Muchas cosas de las que se ven hoy están pasando, muchas cosas, es por el liberalismo, por las facilidades, por el modernismo existente. Yo soy anticuado con mis hijos. Pero yo quisiera que la niña ya me salte a mí a los 13 años, que ella quiere. Pero yo, que me hable a mí de eso. Dios me libre, Dios mío, porque uno no sabe. Esperamos al fin y al cabo que caiga todo el peso de la ley. Es lo que esperamos, que caiga todo el peso de la ley. Esperamos que sí. Es lo que deseamos. ¿Y qué podemos decir de la delincuencia? La delincuencia ha aumentado en estos últimos días en el país. Sí, aunque la Policía Nacional no lo quiera aceptar, la delincuencia ha aumentado aquí. Tenemos una intervención telefónica. Buenas noches. No, buenas noches. Adelante. Y hablamos de aquí de Samaná. Adelante, hermano. Quiero decirle que se están viendo unos casos raros con ese ácido. Yo digo que de la única manera que eso se acaba es cuando le hagan lo mismo que él le hizo a esa joven, que se lo hagan a ella ya. A ver si es bueno, usted ve, para que pongan un ejemplo, porque ya van dos o tres mujeres que eran jovencitas así, sin vida, porque eso es matarle en vida.
ojo por ojo y diente por diente. A pesar de que la Biblia dice que no se puede pagar mal por mal, pero imagínese. Así es, así es. Es la única manera que se puede acabar. Así es. Muchas gracias por la intervención. ¿Qué hacerle a los delincuentes? ¿Cárcel? La pregunta. ¿Qué hacer con los delincuentazos que le hicieron eso a la niña, a la joven? ¿Cárcel o también rociarlos a ellos con ácido del diablo? Una pregunta. Buenas noches, ¿habla usted de dónde? Buenas noches. ¿De dónde, hermano? De aquí, de Los Jardines. ¿Qué hacer con ellos, ácido del diablo o a la cárcel? Llevarlo a la cárcel y en la cárcel echarle el ácido. El ácido. Para sí. Que aprendan, a ver si es bueno. Sí, está buena esa propuesta. Buenas noches. Muchas gracias. Una buena propuesta. Colócame la foto de la jovencita. Una propuesta interesante. Primero a la cárcel y después echarle el ácido. O no. Y sí, a ver qué se siente. O, sí, o echarle el ácido primero. Sí, para que ellos sientan lo que ella siente. Los que cobraron 3.500 pesos, delincuentazos. Sí, primero eso. Sí, esa es la que tienen que dejar ahí. Primero eso y después llevarlos a la cárcel. Retroceder en el tiempo. El ojo por ojo y el diente por diente. Lo que tiene que ser. ¿Ustedes están de acuerdo con que a ellos también le echen ácido del diablo? Se lo roceen el cuerpo entero. Yo sé que con el deseo que le tiene la gente, lo haría hasta gratis. ¿Hable usted de dónde? ¿Hable usted de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? Sí, buenas. ¿De dónde, amor? Buenas. Si te escucho, ¿de dónde? Del sector de Capacito. ¿Que le echemos ácido del diablo o cárcel? Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Muchas gracias. Sí, para que sepan si es bueno. Sí. Para que sepan si es bueno. Sí, como tiene que ser. Ácido del diablo y cárcel. Sí. Ojo por ojo y diente por diente. Miren la jovencita, muy bonita, delicadita, en la flor de la juventud con futuro. Hoy ya no tendrá futuro. Ojalá que pueda salir y que con el tiempo pueda mejorar y que se consigan los recursos para ver cómo se le puede ayudar. Buenas noches, diga usted, ¿de dónde? Hello. Adelante, ¿de dónde? Buenas. ¿De dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde? Hello. ¿De dónde me habla, querida? Adelante. ¿De dónde? Bueno, que se cayó la llamada, que nos llame nuevamente al 809-725-0707. Amigas y amigos televidentes, hable usted, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? Aló. ¿De dónde, señora? Buenas noches. ¿De dónde, amor? De Sánchez San Martín, mi amor. Adelante, te escucho. Las dos cosas, porque eso es una cosa muy lamentable, mi amor. Las dos cosas, sí. Primero rociarle el ácido a ellos, rociárselo, desnudarlos. Sí, en una plaza pública, en un parque a lo público, rociarle el ácido, como decía en la antigüedad, los azotes públicos. Y después, que ellos sufran, después los sometemos a la acción de la justicia. Eso es lo que tiene que ser. Sí, es lo que debe ser. Es lo que tiene que ser. Sí, es lo que debe ser. Es una pena, ¿eh? Lamentablemente es una pena. Aló. Adiós. ¿Habla usted de dónde? ¿De dónde? Buenas. Buenas noches. Aló. Buenas noches, te escucho. Adelante. Buenas noches. Adelante. No. Te escucho.
Te estoy escuchando, adelante. Bueno, que me llame, me puede llamar por WhatsApp también al 829. Me puede llamar por WhatsApp al 829-366-5536. Me puedes enviar un texto, una nota de voz o llamar. 829-366-5536. 829-366-5536. Me puede llamar o mandarme una nota de voz o un texto.